la pandemia y, por lo tanto, las medidas quirúrgicas que están tomando las comunidades autónomas, en particular la Comunidad de Madrid, lo que buscan efectivamente es conseguir mejores datos de control de la pandemia, porque eso será bueno también para reactivar la economía. Por lo tanto, desde el Gobierno de España apoyamos que estas restricciones se adopten, que se mantengan el tiempo que sean necesarias, de forma que podamos controlar la pandemia, porque eso nos va a permitir también tener mejores resultados de cara a las Navidades. Y, como saben, estamos coordinando con las comunidades autónomas un plan para que las Navidades se puedan celebrar de una manera más tranquila, teniendo en cuenta que son fechas en las cuales las familias nos juntamos, y por lo tanto creo que esa coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas va a ser fundamental, lo está siendo, porque están mejorando los datos de todas las comunidades autónomas, y por lo tanto esa es el trabajo, coordinación muy importante, y sobre todo dar certidumbre a las familias de que, bueno, pues en las fechas tan próximas de las Navidades podamos celebrarlas de una manera mejor que con los datos que, en su caso, si no se toman estas medidas, tendríamos.